Good afternoon and welcome. Welcome to all of you to the latest installation of our speaker series this year, which has been focusing on natural resource extraction. Sorry, can you hand me that piece of paper right there? Thank you. We're very fortunate today to have Patricia Tobón Yagarí to joining us to present about extraction, the rights of indigenous populations in Colombia, and prior consent, or free prior informed consent. She will also be giving a talk tomorrow at noon at the Institute for Latin American Studies at LILAS on the peace process. Patricia Tobón Yagarí is an Emberá indigenous attorney in Colombia. She currently works with the National Indigenous Organization of Colombia. Her expertise is in constitutional rights. She has worked directly with indigenous communities, educating Emberá communities about the dangers of female genital mutilation, a practice that is still somewhat practiced in Colombia. And she's dedicated to ending the practice among her people through education and advocacy. We brought her here, though, because she's worked significantly to analyze the impact of the extraction of natural resources on indigenous communities in Colombia. She has been part of the effort by the National Organization of Indigenous Peoples in Colombia to empower indigenous communities to participate in the design of extractive policies that affect their territories, including through free, prior, and informed consent processes. She has been directing litigation around those issues in Colombia, around the issue of natural resource extraction. She's testified before the National Indigenous Organization of Colombia about the ongoing human rights abuses that occur in Colombia's indigenous communities. She has testified before the Inter-American Commission on Human Rights about natural resource extraction and violence. In Colombia, she has co-authored a UNICEF report on adolescent suicide in indigenous peoples. And in general, she's been exceptionally active in working with indigenous communities in Colombia to advance and protect their rights over their territories and over the natural resources that exist there. She was also, something we didn't know when we invited her, she was also involved in the peace negotiations between the FARC and the government of Colombia, and that's primarily what she will be talking about tomorrow. She was part of a technical team that negotiated the ethnic rights portions of that agreement, and that will be the subject of our conversation tomorrow. So if you're interested in that, you're welcome to come then too. Just a couple of logistical notes. If you haven't already, and if you need translation from Spanish into English, you should pick up a headset for the translation. I guess if you don't speak English, you should also get one. Are we doing into Spanish as well? Yes. So if you prefer to listen to things in Spanish, you should get one as well. During the question and answer session after the talk, so she will give a presentation and then I will give a brief response, then we'll have time for a question and answer session. During that time, if you could really speak up, that would be helpful, because the only mic we have to pick up questions from the floor is the mic on the camera. So we need to hear that. We'll try to repeat the questions in any event, but please do speak up. So I'm going to not say anything more, but invite Patricia to come up and talk to us. Thank you very much, Patricia, for being here. Ese no, no hace falta, el otro no, ese no más. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mutru, Patricia, todo Yagarí, Mu Ebena Huera, Mu Colombia de Bena,
Ya hicieron la presentación. Yo soy como de la segunda generación de abogados indígenas en mi país, por eso me ha tocado como hacer de todo. No solo especializarme en un tema, sino en casi todos los temas de derechos de pueblos indígenas. Además de hacer parte del equipo de abogados de la Organización Nacional Indígena de Colombia, dirijo una comunidad de juristas indígenas que se llama Cubadaw, donde somos mayoritariamente mujeres. Y trabajamos los temas de defensa en muchos temas y asesoramos las diferentes organizaciones indígenas que hay en el país. Agradezco pues a su grupo de estudios por invitarnos decir que pues lamento no hablar inglés, no he tenido tiempo para estudiarlo, pero es algo que me gustaría hacerlo para poder como transmitir algunos mensajes de los pueblos indígenas, pero algún día. Entonces, esta presentación se llama Extracción, Derechos de las Poblaciones Indígenas, Consentimiento Previo, Libre e Informado. Yo antes de empezar, quisiera como decir que, como unas introducciones conceptuales, para mi pueblo, el pueblo Mbera, por ejemplo, decimos que los espíritus malos salen del territorio cuando lo saquean o cuando alteran, digamos, el suelo, y creo que no es nada diferente a lo que plantea la ciencia occidental también. Digamos que las únicas leyes que se cumplen terminan siendo las leyes naturales. Entonces, en hidrología, cuando se daña pues las montañas y se altera el agua, pues salen lixiviados, salen un montón de químicos. Pues a eso se refiere mi pueblo cuando dice que a la tierra, cuando la excavan, cuando la, digamos, explotan, pues de ella salen espíritus malos, salen enfermedades. Entonces, si ustedes perforan, un poco el mensaje de la Nación Mbera es si ustedes perforan nuestros cerros sagrados, liberarán los jaimanos, los espíritus malos, y ello traerá enfermedades a los Mbera. Un poco es si alteran el agua, si joden la tierra, pues es normal que la gente se enferme, porque la gente vive de los ecosistemas, el agua sale de los ríos y las montañas y no de las llaves. Y es algo, digamos, muy lógico, más allá de ser algo que los indígenas reclaman respecto a la protección de sus derechos territoriales y ambientales, más allá de ser una idea romántica y cosmogónica, es un debate de verdad, digamos, químico, biológico, de temas, digamos, que tienen repercusiones muy serias en la salud. Entonces, la extracción de los recursos naturales en los territorios indígenas, a grandes rasgos, nosotros tenemos una lectura y tiene que ver con que la política extractiva no ha cambiado desde la conquista hasta la fecha. Es decir, pareciera que digamos, todas las conquistas de derechos y todo lo que ha sido la conquista de derechos en la República, en la Constitución de 1991, la Declaración de Derechos de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas, en nada ha impactado lo que es la política extractivista, no solamente de Colombia, pues podríamos decir de casi que del mundo, pero que se ve también en Colombia, porque digamos en la legislación aún es vigente que el primero en llegar a los territorios indígenas es el primero en tener un derecho a, digamos, a sacar y a extraer los recursos naturales. Eso, digamos, tiene que ser revisado en un debate constitucional e histórico. Es decir, si ha pasado de la época de la conquista, la colonia, la república y estamos en las constituyentes modernas, ¿cómo es posible que la política, digamos, extractivista no ha cambiado y no refleja, digamos, el paso, digamos, de esos derechos y conquistas? Digamos, eso en Colombia todavía está. El otro punto que tiene que ver es que la política extractivista tiene un debate que no se ha saldado, y es esta idea de que se ha impuesto en los países de la región y en Colombia también, que es de utilidad pública.
y digamos según informes del propio Estado colombiano, de la Contraloría General de la República, quien revisa las rentas del país, una de sus mayores conclusiones en un informe que realizó en el año 2013 es que en Colombia no existe una renta minera, es decir, ni siquiera logra un 4% de los beneficios y sobre todo se han creado unas exenciones de impuestos para estas empresas, para que el Estado colombiano le devuelva a estas empresas un recurso por pagar, entre comillas, sus impuestos debidamente, y le devuelve un poquito más de lo que recibe de ganancia, es decir, es como un saqueo, pero digamos constatado por el propio Estado colombiano, con permiso de, digamos, de algunos sectores de la política que la propia, digamos, política minera internacional ha puesto ahí para defender sus derechos a la minería, porque ni siquiera se podría decir que hay industria minera, porque no genera beneficios de renta en el país, sino que es una empresa. El otro punto tiene que ver con, digamos que la política minera o extractivista en Colombia tiene un problema muy grande, y es que desconoce normatividad de derechos humanos y derechos colectivos, inclusive tiene un rango menor que una norma constitucional, pero actúa en lo político como si fuera de un rango supranacional e internacional más allá de la Constitución, y es un problema enorme. Digamos, cómo se impone, o sea, es muy claro, y frente a eso, digamos, la tolerancia de la institucionalidad, las sillas giratorias de ministros de ambiente, ministros de minas que pasan a las empresas y vuelven, digamos, y algo muy evidente es como, por ejemplo, en un proceso de paz, en una negociación, digamos, fue uno de los temas vedados por el gobierno nacional de Colombia, pero también en procesos de movilización social, en donde los pueblos y comunidades han participado, donde el gobierno, digamos, frente a este tema, pues no llega a acuerdos. Este es un mapa donde ustedes pueden evidenciar cuál es el territorio colombiano, y el territorio colombiano, lo que ustedes ven, como veis, es territorios indígenas, y lo que ven morado son territorios indígenas y territorios de comunidades afrodescendientes, lo que está en morado. Estos territorios a su vez, este territorio a su vez tiene unas áreas traslapadas de páramos, digamos, los territorios que hoy tienen mayor conservación, los tienen los grupos étnicos en Colombia debido a la, digamos, a los modelos culturales de conservación que han tenido los pueblos indígenas. Y digamos, son de gran importancia. Hoy, digamos, se dice que la tercera parte del territorio nacional es de pueblos indígenas, y solo el 8% del territorio nacional es de uso para siembra. El resto es conservación, es decir, que el patrimonio ambiental natural del país hoy está concentrado en un gran porcentaje en los territorios de pueblos étnicos, de comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes, y 44 territorios indígenas traslapan con 59 parques nacionales naturales del país, es decir, ahí está, digamos, un patrimonio de la salud ambiental y ecosistémica de Colombia, pero también de la región, y también decirlo del mundo. Si miramos este mapa, lo que ustedes ven en rojo son las áreas, sobre todo con un impacto muy grande en la región andina y en la región del Pacífico colombiano, de solicitudes a 2013 que traslapan con territorios étnicos. Con la gravedad, digamos, de que además de estas presiones de las empresas transnacionales de la minería, están sobre todo en territorios de comunidades que padecen, digamos, la presencia y la situación del conflicto armado. Entonces,
con un agravante además que tienen esas comunidades, es que la Corte ha decretado órdenes especiales de protección, pero el gobierno, digamos, las ha desobedecido todas. Las tierras, entonces, este es como, volvemos al mapa otra vez, de cómo está el territorio étnico en el país, y vamos a ver los bloques petroleros, ¿dónde están? Si ahorita vimos que los bloques mineros se situaban en la región del Pacífico, ahora vemos que el bloque petrolero se sitúa sobre todo en áreas de gran conservación también, pero digamos en el área de la Orinoquía colombiana y en gran parte, como tal. Bueno, entonces digamos que el área titulada de los resguardos indígenas es de 28.410.812 hectáreas, sin embargo se estima que hay 2 millones de hectáreas por titular, hay 141 resguardos indígenas y territorios por restitución de tierras y hay más de 870 solicitudes pendientes para la titulación hace más de 30 años. Los territorios que están para restitución y titulación son territorios que han sido, digamos, ocupados por la colonización, pero también, digamos, utilizados para cultivos de uso ilícito, para ganadería, monocultivos, que hoy, digamos, está en la agenda para el proceso de restitución. Digamos, más poco es el territorio de las comunidades negras, que es casi de 5 millones de hectáreas, y ellos estiman también que casi unas 4.000 hectáreas todavía están en disputa para, digamos, su proceso de restitución. Si miramos en esos territorios, el 50% de los territorios indígenas está para bloques petroleros, además, es decir, hay traslapes de proyectos que el gobierno tiene encima de esos territorios, digamos, de manera inconsulta, y en ellos encontramos que inclusive hay comunidades donde toda su área territorial está concesionada para el tema de minería o para el tema de petróleo. En algunas zonas, las comunidades, a mí me han tocado muchos casos, un caso de la comunidad de Tanela, donde en la frontera con Panamá, donde tiene más tierra las vacas y los que viven en el corral, es la comunidad indígena, en su territorio titulado, es decir, su territorio que tiene, digamos, el título como tal y que el Estado colombiano no ha sido efectivo para devolverle las tierras a estas comunidades y hoy aún está en un proceso de restitución de tierras donde, digamos, tienen más garantías los ganaderos que esas comunidades en este proceso de restitución de tierras. El Plan Nacional de Desarrollo de Santos en los dos periodos, digamos, el único reconocimiento que hace a la problemática mineroambiental es el que tiene que ver con la minería ilegal, pero no valora como todos los riesgos y amenazas que tiene, digamos, la industria extractiva a gran escala. Y digamos, en dos temas, ¿no? Y es como la aproximación que hace de la realidad o de las amenazas, la unidad minero-energética del propio Estado colombiano. Entonces dice, en un mapa podemos ver acá que tiene que ver en qué zonas está la minería ilegal, ¿cierto? Es decir, aquella que no cumple con las normativas ambientales y en esta zona la relación que tiene esa minería ilegal con grupos armados, con diferentes grupos armados, guerrillas, grupos de autodefensas o bandas criminales, en ese tema. Entonces vamos a ver los impactos de esa pequeña minería y estamos diciendo que ni es pequeña, ¿cierto? Es bastante grande y esto es lo que hay en algunos de la ilegalidad en algunos temas y también alegabilidad. ¿Por qué decimos esto? Porque si esta minería que es pequeña y es ilegal ha generado este destrozo ambiental y una contaminación tan grande, imagínense cuando venga la legal con toda su legalidad y toda su contaminación y con todas las garantías institucionales y financieras para poderse desarrollar en unos territorios, digamos, con unos impactos de la salud que no es diferente a esta. Entonces, hay una problemática real y tiene que ver en el país con la proliferación de una economía
minera ilegal, donde también hay un debate, y es qué tan ilegal es cuando es tan evidente en el país, y dos, que detrás de esto pues también ha habido, digamos, una manera diferente de las compañías mineras de entrar y aprovecharse, digamos, de las cadenas de minería para estar ejerciendo en este momento en condiciones de ilegalidad, pero favoreciéndose además de territorios afectados por el conflicto armado y generando toda una cadena de expoliación y de saqueo en los territorios, digamos, étnicos. Esto es en la región del río Dagua, al lado. Llevamos un caso de una comunidad indígena por los temas de contaminación, sobre todo los impactos que tiene en la salud de las personas, en especial de la salud de las mujeres, de las mujeres y de los niños por su, digamos, constante uso del agua de los ríos y el consumo, digamos, humano. Respecto a la minería del oro, digamos, la Universidad Nacional de Colombia hizo un estudio sobre lo que fueron los hallazgos de mercurio en un nivel muy alto en la leche materna de las mujeres indígenas en el Parque Nacional Cauaynarí, donde, digamos, se encontró un nivel más alto, pues, de mercurio, digamos, y que frente a esto, pues, Colombia no ha reaccionado, ni la parte de la salud pública, ni las entidades ambientales, para detener este tema relacionado con la alta contaminación. O sea, acabo de ir de Colombia y más o menos dicen que al atún le encontraron un nivel muy grande de mercurio y salió casi en noticias que de verdad estamos, o sea, una contaminación severa en los ríos de Colombia, y que, pues, imagínense, hay una afectación enorme. Bueno, entonces, en la Bahía de Buenaventura existen, bueno, digamos, estudios sobre la, digamos, de cómo casi todo el ecosistema de agua que comen las comunidades, como la piangua, que es como las ostras de los ríos, tienen también un contenido muy alto en mercurio, que es lo que están comiendo las comunidades indígenas y afrodescendientes y también la gente en la ciudad. O sea, realmente esto es un tema que más allá de los derechos, es una realidad de la contaminación ambiental. Los habitantes de varias comunidades del río Caquetá tienen concentraciones promedio de mercurio en el cabello entre el 15 y 19, digamos, que son valores supremamente altos de contaminación en el cuerpo y en la salud humana. Estas, digamos, concentraciones estadísticas son similares en casi todo el grupo evaluado según el estudio de la Universidad Nacional. O sea, digamos, es algo bastante preocupante y está muy por encima por los digamos, en zonas halladas, en zonas que son, digamos, donde se da la minería tradicional, o no tradicional, colona en el país, porque se vierte, o principalmente son minería de río, entonces se contaminan todo el ecosistema, aguas, peces, moluscos. Patricia, danos un segundito que parece que no está transmitiendo el aparato. Can anybody hear the translation? I was just now. You were? There's a huge amount of static. I can hear Susanna, but I can't hear. There was a little bit of static for a while. Okay. So, and the speech cut out. Bueno, ahora sí, Patricia. Bueno, entonces el estudio de leche materna, pues, se encontró en el Parque Nacional Cauaynarí, digamos, en unos muestreos que se hicieron. Miren, una madre, encontraron uno del 21%, que es como decir ya cáncer, o sea, de verdad. Y en una bebé de un mes de nacida, 14.3, es decir, un bebé, o sea, la tasa de mortandad infantil tiene que ver con la alta contaminación de los ríos por mercurio. O sea, es una situación de verdad de genocidio de unos pueblos que además demográficamente están mermados, o sea, no tienen capacidad de resistir.
Entonces ahora pasemos, si eso es con la pequeña minería, pasemos a la minería grande, que son voladuras como enormes, de montañas enormes, y que la utilización de los, digamos, químicos es mucho más fuerte y más pesada, y que los vertientes, digamos, de agua son mucho más contaminadas. Entonces, digamos, son los debates. En Colombia, digamos, la minería a cielo abierto solamente una experiencia fuerte, y es la del carbón de la Guajira de más de 30 años, que no ha generado ni los beneficios para esa zona y que de verdad ha convertido la Guajira en un desierto, en un horno, donde la tasa de mortandad, digamos, infantil es la más alta, la desnutrición y la afectación del agua ha llevado a un límite que hoy debe ser revisada como un acto de genocidio cualquier política minera o cualquier, digamos, concesión que se dé allá, por todas las situaciones pues, que está, digamos, padeciendo esta zona del país. Entonces, digamos, las problemáticas asociadas al carbón en el departamento de La Guajira, digamos, también de la Universidad Nacional, del Grupo de Geología de la Universidad Nacional, evidencia que, por ejemplo, los datos de composición de rocas y sedimentos de los botaderos antiguos y de retrolleno de la mina ha detectado que hay un límite de detección de lixiviados, o sea que hay una contaminación enorme que se han vertido en las aguas subterráneas. Entonces, claro, eso están tomando los niños recién nacidos y, o sea, la tasa de mortandad es enorme y se ha dicho en los medios que es desnutrición, pero realmente los niños sufren enfermedades crónicas gastrointestinales, que cualquier cosa que consuman, pues el cuerpo no lo apropia, sino que muere, o sea, mueren, digamos, por toda esta contaminación. Entonces los botaderos son, digamos, están botando por tonelada, digamos, año tras año muy grande, y esta es una tabla de todos los químicos que encontraron en el botadero que se está regando por todos los ríos. Es una contaminación bastante alta, entonces la gente está muriendo realmente desenvenenada. Eso con el carbón, es decir, el carbón tiene una fase en la cual tiene varias afectaciones. La primera tiene que ver con la utilización de territorios en pueblos indígenas, es que se queda con esos territorios, arrincona, desplaza. Lo segundo es la explosión. El carga y transporte genera una contaminación, digamos, bastante grande. Esos son dinamitas en la noche, todo el tema, y el polvillo del carbón. O sea, uno de esos territorios, yo fui abogada en el año 2011 del caso del río Ranchería, para que el río Ranchería no fuera desviado en el departamento de La Guajira, y ahí esa desviación afectaría al único río que le da de tomar agua a 31 municipios. Es una locura que el gobierno nacional, digamos, pretenda llevar a cabo un proyecto en un ecosistema desértico y semidesértico, donde el agua, la única fuente de agua que tiene es o subterránea, o dos, el único río vivo que tiene. Prácticamente con los botaderos de basura se están tirando en este río. Entonces lo que ha hecho la empresa es casi secar, el resto lo tira al mar. Entonces esto es un problema de contaminación enorme. Como ustedes ven, el descargue lo llevan aquí hasta el puerto, ¿cierto? Y los botaderos también, digamos, va al mar. Es una contaminación, ¿cierto? Entonces, esto, digamos, lo que está generando es un problema muy grande, digamos, está disputando los temas de agua, bastante en términos del tema de carbón. Este es, por ejemplo, una de las concesiones en el departamento del Cesar, también en territorio colectivo de comunidades indígenas y afrodescendientes. Si ustedes ven la parte más oscura del mapa, es donde está la concesión, y lo que ustedes ven abajo como más claro, un poco rosado, tiene que ver con la parte del agua subterránea. Esto también es del grupo de geología del profesor Julio Fierro
donde digamos que toda la muestra de agua que se encontró ahí es un agua contaminada, es decir, es el acuífero que tienen las comunidades, y donde se encontró, digamos, arsénico, cobalto y níquel en un porcentaje, digamos, de lixiviación, es decir, soltando químicos en el agua. La contaminación del aire relacionada a minería de carbón, esto es una foto para que ustedes lo vean, parece como, o sea, esto es como es un hervidero, o sea, esto es, uno ve como los gases están saliendo todo el tiempo, o sea, uno no ve una montaña clara, o sea, uno ve ahí como un humo todo el día y es esto. Y esta contaminación del aire ha generado pues problemas, digamos, enormes, pulmonares, visuales, auditivas, de la piel, digamos, que las comunidades no resisten. Entonces no se están dando, digamos, cumplimiento a una orden que dio la Corte Constitucional frente a esta situación de contaminación de la sentencia 154, las concentraciones del material, particularmente en los últimos años, se han, digamos, disminuido en algunas estaciones, pero se han aumentado en otras. Digamos que no se están cumpliendo como con los parámetros que dio la Organización Mundial de la Salud, o sea, realmente no se puede cumplir si el problema, digamos, de la industria extractiva es la única norma que se cumple, porque el derecho está y nadie lo cumple, pero realmente las normas ambientales o las leyes de la naturaleza, o sea, tienen unas consecuencias que son las que estamos viendo en materia de salud. Entonces, digamos, la contaminación atmosférica constituye en la actualidad el riesgo ambiental para la salud, digamos, más importante del mundo, dice la Organización Mundial de la Salud, y ahí el gobierno colombiano ha pasado como de agache con toda esta obligación. Digamos que también se ha dicho que digamos, sustancias, arsénico, níquel, toda la lixiviación genera cáncer y eso está demostrado. Tampoco, digamos, hay avances sobre este tema en cómo resolverlo, cómo atenderlo. Digamos que las investigaciones científicas han demostrado que han pasado como los umbrales de toxicidad en la salud humana y tampoco hay reacción. Entonces, digamos, frente al carbón, frente a la minería de oro, hay unos temas que son importantes y tiene que ver con que hay unos problemas que ya nosotros tenemos, digamos, eso en el carbón en La Guajira, pero en oro tenemos una experiencia con el caso de Marmato, que se proyecta, es la única que es a gran minería en oro, pero que se proyecta para las otras concesiones, ¿sí? Y tiene que ver también con los análisis químicos, con las pilas de lixiviación, es decir, los conductos por donde se hacen, digamos, los lavados del oro, también todo el arsénico que han encontrado en unos niveles también bastante altos. Se dice que hay 65 veces más arsénico que oro en las pilas de lixiviación, por decir que las tierras no son tan ricas en el mineral, sino que se le echa más veneno para que ella se pueda transformar y pueda llegar a convertirse pues en un metal. Y esa generación de residuos sobre minería, digamos, ha generado, digamos, preocupación frente a otros proyectos como el de La Colosa. Digamos, no es zona indígena, pero es una zona de reserva, digamos, ambiental, pero alimentaria, de una región de Colombia donde hoy, digamos, todas esas comunidades campesinas están peleando su derecho a que se les implemente la consulta ciudadana para decir no a la minería en oro, porque digamos que se estima que ellos van a recibir 35 millones de toneladas de residuos mineros. Si esto pasó en Marmato, pues con la misma técnica es, digamos, la preocupación que tiene. Es como eso. Lo mismo las comunidades de Santurbán, que es un páramo donde nace el agua, que le da de tomar a varias ciudades en la región del suroccidente colombiano,
no suroccidente, suroriente colombiano, también tiene como esa preocupación de las tres, digamos, de los problemas de toneladas de residuos que generaría un proyecto tan grande extractivo en esa zona del país. El petróleo. Bueno, el petróleo, digamos, en la zona de la Orinoquía colombiana, yo les cuento, en el año 2013 visité a una comunidad sicuani en una consulta con una empresa petrolera. Y me dio mucha tristeza ver cómo la zona del petróleo tenía más tierra y los pozos tenían más tierra que la comunidad. Y poder ver cómo, digamos, la desnutrición extrema en la que se encuentran las personas y cómo la empresa entregó como unas vacas a la comunidad y cómo tenía trabajando a toda la comunidad en la empresa de tal manera que allá no mandaba la autoridad indígena, sino que eran como esclavos en su propia tierra. Y donde, digamos, su territorio se había vuelto, era como su espacio de trabajo, pero no, digamos, el disfrute de sus derechos como propietarios y de territorialidad, y cómo la empresa se había quedado con casi el 100% de su territorio, que era un territorio muy grande, y cómo ni siquiera los beneficios habían generado beneficios en términos más mínimos para la comunidad. Pero sí una pérdida enorme y una desestructuración, digamos, de sus derechos como tal. El pueblo Uba, en el caso Cubará, se está oponiendo a que su zona sea declarada. En el año 2007 sacó a la empresa Occidental y se acuerdan que mataron a dos indigenistas que fueron a apoyar la campaña de los Ubas contra esta empresa, los asesinaron a dos canadienses. Los UBA lograron parar unos primeros pozos, pero digamos que todavía el gobierno insiste, quizás el caso de los UBA sea uno de los casos que tenga que ir a nivel internacional para responder sobre el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Entonces, en el caso petrolero igual, digamos, todo el tema de perforaciones más el fracking ha generado, digamos, en destrozos en la tierra y daños de acuíferos, digamos, ha generado también la contaminación de agua, la resequedad de los suelos, la pérdida de la biodiversidad en la zona de la Orinoquía. Por ejemplo, apareció en el 2014 una sequía enorme en el suelo que, digamos, mató a casi todos los habitantes, a todos los animales que habían allá. Entonces, por ejemplo, hubo casi, o sea, hay una foto donde están casi 100 chigüiros o animales de río muertos por la sequía que hubo en una zona de área, digamos, de influencia petrolera en ese tal. Entonces, digamos, estos son datos como comparativos de lo que ha sido la contaminación en áreas de interés, digamos, de pueblos indígenas en Colombia, sobre todo de tablas de químicos, de cloruros sólidos, de sulfatos que se han encontrado también en muestras de aguas contaminadas por petróleo. Y los sismos que se están generando debido al fracking que se están realizando para extraer petróleo en hidrocarburos en los territorios indígenas como tal. Entonces, digamos esto para decir que no hay, no se puede decir que hay minería responsable o que la industria extractiva pueda ser responsable cuando de verdad hay unos efectos químicos que se generan en unos territorios. Entonces ahí consideramos que sí deben haber zonas libres de minería, y tiene que ver con zonas de reservas de pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque digamos que para poder coexistir unos pueblos que milenariamente han peleado unos derechos, que han conquistado unos derechos, que han aportado tanto a la conservación de los ecosistemas y la salud humana, no solo en Colombia, sino mundial, porque tienen
el agua, tienen, digamos, los árboles que están en este momento sosteniendo todo lo que es la contaminación generada por los gases de efecto invernadero, porque cada árbol, desde la raíz hasta sus hojas, come carbono. Entonces, si estos territorios pues no se mantienen en ese reservorio, digamos, cerremos y vámonos, porque esto no va a durar mucho tiempo. Y tenemos que conservar esos reservorios de bosques, porque es como los únicos ecosistemas en el mundo que hoy soportan como el equilibrio ecosistémico en la región. Las zonas de conflicto, es decir, aquellas zonas donde se demuestra que hay minería con participación de grupos armados, es algo que no, digamos, ahí no debe incrementarse más violencia, porque si esto es con los pequeños mineros, con los grandes es mucho más fuerte, digamos, los ejércitos privados al servicio de las industrias transnacionales, lo hemos visto en Sierra Leona, lo hemos visto en África, digamos, como tal. Y las cuencas frágiles, es decir, aquellas donde nacen las aguas, los reservorios, el tema ambiental, tienen que ser, digamos, respetados y ese tema. Entonces, existen unos derechos de poblaciones indígenas, está el consentimiento previo, libre e informado, ya voy a terminar. Existe una normatividad, unos instrumentos que está la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que es enorme, que es la que habla del consentimiento, dice que cuando hayan pueblos indígenas que vayan a ver su vida afectada y su integridad cultural por un proyecto, pues entonces tienen derecho a que esos proyectos no se lleven a cabo. Existe una jurisprudencia enorme sobre los casos de consulta y en los últimos años sobre el derecho al consentimiento en la Corte Interamericana, en la Corte Constitucional en Colombia, con los jueces de restitución, pero digamos no hay avances en su implementación. Se han realizado muchos procesos de consulta que requieren ser auditados. Yo qué les puedo decir a la comunidad académica, yo les puedo decir como abogada de los procesos, de estar allá en las comunidades, que es muy importante poder auditar esos procesos, poder mirar casos, poder hacer como los debates que se tienen que hacer en torno a eso, producir conocimiento, generar difusión alrededor de estos debates, porque pareciera que los derechos, los derechos no se cumplen, no se están cumpliendo. Y existen lecciones desde los análisis de los pueblos indígenas que consideramos que se deben sistematizar. Hoy nosotros tenemos una lectura de lo que es la consulta previa, de lo que es el consentimiento, digamos que pueden profundizar los debates que ustedes tienen ya en su ámbito académico, que pueden tener también impactos en instrumentos normativos que es necesario, digamos, sistematizar. Ya para, digamos, decir que el proceso de consulta en los textos nacionales encontramos como varias doctrinas, una por donde hemos transitado en Colombia, y Naciones Unidas, digamos, ha tenido como esas historias, y Colombia todavía está en una política de integración, no ha avanzado el reconocimiento de la libre determinación de los pueblos. Está en la integración, es mirar cómo los pueblos indígenas se integran al desarrollo y no en permitir o en potencializar a los pueblos indígenas a una libre determinación, promoviendo sus desarrollos diferenciados, reconociéndoles sus ciencias y sus sistemas de producción para que sigan conservando, digamos, sus modelos institucionales. Hoy podemos decir que los territorios indígenas conservados para la biodiversidad, para la salubridad de la humanidad,
de verdad se deben a los modelos, digamos, culturales que tienen los pueblos indígenas, que son conservacionistas, a sus modelos institucionales de gobierno propio, y si eso no se fortalece, entonces no van a poder existir. Entonces, más allá del derecho, yo para qué les hago esto, para que ustedes entiendan que cuando hablamos de consentimiento, ¿cierto? Cuando dicen las cortes de que el consentimiento es necesario en un proceso de consulta de industrias extractivas que pueden afectar en su salud o su vida o cultura a los pueblos indígenas, ustedes entiendan a qué se está refiriendo ese debate en concreto, digamos, a estos argumentos que son necesarios recabarlos, porque hay veces en los debates jurídicos que tenemos los abogados, no nos aferramos a los debates técnicos y nos toca hacer esfuerzos por hacer un debate integral entre ciencia, lo que dice la comunidad y lo que dice el abogado para poder hacer estrategias de defensa y de argumentación frente a los derechos. Es decir, si no nos pegamos de esas informaciones también químicas, de las pruebas en terreno, es muy difícil ir a probar cómo de verdad este caso, las comunidades se les debe respetar el consentimiento y cómo de verdad les afecta la salud. Eso es. Muchas gracias. Te pasaste el tiempo, pero no importa. No. Gracias, Patricia. Yo voy a responder un poquito en inglés, pero porque creo que hay más gente que habla inglés que español. So I'm going to try to frame the talk a little bit and then be very brief so that we can open it up to questions. I'm sure you have lots of questions, as I do also. so what strikes me today, as much as any time when I spend time in Colombia or talk to people from Colombia, is this disjuncture between what we read about Colombian jurisprudence, about the Colombian Constitutional Court, about Colombian law, and what's actually happening on the ground, right? So Patricia today gave us a detailed picture of the extent to which the extractive industries in Colombia have caused harm to populations, have caused harm to the environment, to the water, to the rivers, to the forests, to the mountains of that country, and moreover, have not really left behind the sort of benefits that that the extractive industries are supposed to leave behind for the population. So if we think of extraction as a way to sort of convert capital goods that we have laying around into cash and something that we can use to provide benefits to the population of a country, it seems pretty clear that what we've done, or that what Colombia has done for many years, is to kind of sell off its goods without having much to show for it at the end of the day, except a lot of damage to the environment and to its population. Right? So how is this possible? How does this happen? When you read Anaya's report, when you read constitutional law case books from the region, when you read articles about what's happening in constitutional law in the global south, the Colombian Constitutional Court is always held up as a shining example of how things ought to be. And yet, here we are, right? So how does this happen? And I want to I'm not sure that I have an answer. Maybe Patricia will have more of an answer for us in questions and answers. But I sort of want to start where she ends, and at least give an account of maybe how this has happened, drawing in part on her talk. So she ended by saying it seems impossible to have responsible mining, and the best we can hope for is to have some free zones, some mining free zones or extraction free zones, and particularly vulnerable zones like zones that affect waterways, zones that affect indigenous groups, and so on. And she ended with a call for self-government by the indigenous communities. So if this is going to happen, if we're going to do this effectively,
then the decisions about extraction and the decisions about the environment will have to be relocated, right? Will have to be taken by the affected indigenous communities. And she noted at the end, and we have it up here, there is a legal regime, an international and domestic legal regime in place to do that, to relocate some of that decision-making authority down to the affected communities, right? This notion of free, prior, informed consent, or at least consultation, right? But if it's extraction that's significantly going to affect indigenous populations and their territory, if it's going to displace them, if it affects the way they live in that territory, then there's a lot of suggestion in this normative framework, in this legal regime, that the community has to have the ability to consent to that beforehand. And the question is, if that's the legal regime we've developed over the last 30 or 40 years, how is it possible that we're still not making the decisions there, that decisions are still being taken elsewhere, and that the harmful effects are still located at the local level while all the decision-making authority is located somewhere else? And one of the problems, I think... If I were going to summarize it, I would say we haven't really moved. I think Patricia said something that's very similar. We haven't really moved from ILO 107 to ILO 169, right? ILO 107, the initial convention, was basically an assimilationist, integrationist sort of convention, right? It said, well, you know, there are these people who are vulnerable, who are living in poverty, who have all these needs. Let's bring them into the national community as quickly as possible, and let's try to have them sort of integrate into the national community. Right? 169 was supposed to do something different. Right? It was supposed to allow for their more autonomy, for their self-determination in a way. And yet that's the promise that really hasn't evolved. And one of the reasons, I think, for that is because this free, prior, informed consent mechanism has not worked to give local communities the authority they need over their own territory and over their own resources. There's a lot of reasons for that, but there's a recent report by the Inter-American Institute for Human Rights in which a community, actually in relation to the Urra Dam in Colombia, a Colombian community says, please don't ask us to come here to talk about how we will die. Ask us to come here to talk about how we can live. Right? And it seems to me that the free, prior, informed consent mechanism has really become a place where corporations and the state go to sort of clear title to indigenous land so that they can exploit, rather than a place where they can go to really work out a way in which to sort of produce the highest benefit for the local community. And it may be that the reason for that is also one of the reasons that Patricia gave earlier. She said, everything seems subordinated to extraction. We have a constitution that says a bunch of things, that it says we have a constitutional court that interprets the constitution and issues orders, and yet all of that is sort of subordinated to the legal regime for extraction, right? So as long as you're doing that, as long as you get the proper permit and so on, you can go ahead and extract. And when you don't, right, when you engage in illegal mining, well, then we're going to turn a blind eye. And so you can be the first part of that production chain, right? And then we don't even have to worry about regulations, right? And so at the core of it, there seems to be this sort of irreducible commitment to extractivism as the engine to fuel development, understood as, you know, selling off capital assets in order to produce income, in order to do the things you want to do. And until that changes, I think, it's going to be really hard for free, prior, and informed consent to do anything more than just clear title to land.
There have been some attempts in Latin America to come up with alternative development models. We thought there were, those are embedded in new constitutions in the region, the Constitution of Ecuador, the Constitution of Bolivia, that make allusions to alternative development models and ideas of development that aren't tied to GDP per capita. And yet, even in those countries, what we see is a return, or a never having turned away from, extractivism as the engine of growth. Right, so even in Bolivia, even in Ecuador, we see continued emphasis on extraction as the engine of growth. And so, at the end of the day, I'm left with, this paradox, right? We've developed laws over the last 30, 40, 50 years. We've developed a set of rights. We have a global community of indigenous rights activists. We have all this. We have all these court decisions. We have all kinds of laws on the books that are supposed to address this problem, that are supposed to protect the local communities, and yet here we are. Yet we still have the levels of contamination that we see illustrated today. So how do we move forward from that? I guess, in some ways, and I'm going to leave this as a question, really. In some ways, both Anaya, this special rapporteur on the rights of indigenous peoples, and Patricia today called for more decision making for the local community. Right? If only the local community had control over what happens in that territory, then things would be better. I think that's maybe a positive thing, but I wonder too what else we would need to do to make sure that that has the positive effect that we would like it to have. Because too many local communities, right, have been making decisions in favor of extraction. Countries as a whole make decisions in favor of extraction. Local communities make decisions in favor of extraction. And I wonder to what extent we can change that until we've actually moved away from thinking of natural resources as the principal engine of development. So I'll just leave that as a question, and we'll open it up to comments from the floor. Again, remember to speak up, because the only mic is on the camera. Okay, so how about Patricia, ¿quieres contestar desde acá o desde ahí? ¿Desde ahí? Okay. Por costumbre, siempre le dejamos a los estudiantes que pregunten la primera ronda. So as it's our custom to let the students ask the first round of questions, and then we'll move to other people. So, Karina. La primera pregunta es sobre el tema de cómo nos involucramos o se involucran a las comunidades indígenas en distintos espacios de toma de decisiones. En general, cuando nos encontramos en espacios tan cerrados en los que se está exigiendo solamente la consulta previa o el consentimiento previo libre e informado, que ya en sí son grandes logros, muchas veces también lo que pasa es que las decisiones quizás ya llegan en un momento donde ya están tomadas. Entonces, la pregunta es si se interpreta como otras alternativas de participación de las comunidades indígenas, escenarios alternativos como pueden ser las organizaciones internacionales financieras como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, o otros espacios en los que también sea necesario mostrar desde el propio entendimiento que tiene la comunidad cómo es la problemática y qué es lo que se necesita. Y tengo otra pregunta, pero no sé si después. ¿Por qué no juntamos dos o tres más y después, si hay tiempo, podemos volver? Any other questions? Why don't we gather two or three questions and then we can come back to Patricia.
Mi pregunta sería, en todo caso, para quienes estudiamos derechos humanos, muchas veces hay un debate muy relevante sobre el rol de la judicialización. Y entonces mi pregunta es para Patricia y de su experiencia tan, tan amplia en la lucha por los pueblos indígenas, es ¿qué lugar le da ella a los procesos judiciales? ¿Si han sido útiles, poco útiles? Y si, en todo caso, una pregunta más específica, si se ha dado esta cosa de la expropiación de los conflictos en casos donde no han tenido oportunidad de tener abogados indígenas, o si ha sido una clave que han tenido abogados indígenas para afrontar los casos. One more before we go back to her. Scott? Okay. Can I pose this question in English? Yes. My question is regarding the recognition of indigenous groups by the colonial government and ways in which we can encourage recognition of groups as indigenous in order to provide them protections under rules of free, prior, and informed consent. I'm asking if you know of any ways in which we can encourage this, because a lot of communities who aren't necessarily considered indigenous can still be affected by extraction. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no se hace el micrófono de ahí? Bueno, mire, yo he estado como en muchos foros, en muchos debates y hacía mucho tiempo no daba sobre los temas de industrias extractivas porque ya me daba pereza como de todo lo que he dicho y bueno, es como, y yo doy gracias por invitarme a hablar de este tema porque también, digamos, yo empecé trabajando el tema muy joven, el tema de un caso, que fue el caso Mandé Norte con un tema de minería. Y yo puedo decir que para las comunidades, cuando lo que he aprendido es que es mucho más importante lograr concientizar las comunidades de todas las afectaciones, porque eso es lo que hace que las comunidades no den la licencia social. Es decir, que en la práctica las comunidades se opongan a que eso se dé, así haya todas las normas del mundo que diga que la empresa minera tiene más derechos que la comunidad. En la práctica ha sido las licencias sociales, eso no está escrito en ninguna ley, pero en la práctica es que las comunidades se oponen y eso ha funcionado en los casos que yo he visto, ¿sí? Es lo único que funciona y a eso hay que ayudar, digamos, a que la comunidad se eduque, a que la comunidad entienda los impactos, pero también lo mismo para el resto, políticas financieras, o sea, el pacto este de Washington sobre minería y el modelo económico es algo que a nivel internacional se tiene que hacer otro pacto y ahora está todo el tema de la Convención Marco de Cambio Climático. Entonces está todo este tema de la Convención Marco de Cambio Climático. O sea, en lo internacional sí hay que incidir bastante, sobre todo porque las políticas de los modelos económicos no se toman en los países, sino que se toman, digamos, financieramente, y ahí hay que hacer un trabajo muy grande, hay que hacer unos estudios muy grandes, no solo desde la academia, o sea, ustedes cuando sean ya estén ejerciendo sus cargos, hay que hacer una evaluación muy grande. Espérate un segundo que tenemos problemas técnicos. Mm-hmm.
Okay, how about now? Is it better now? Sí, con el marco general sobre el cambio climático. Sí, entonces a nivel internacional. Entonces, a nivel internacional, sí hay que generar, digamos, todos los diálogos posibles. El mundo tiene unos problemas grandes del clima, que es una realidad. O sea, Obama no hizo su COP sobre cambio climático en Estados Unidos por ambientalista. O sea, lo hizo porque hay unos problemas de afectación global del clima que están afectando cosechas, la salud, y el mundo no va a poder aguantar, digamos, todos los temas. Todos los países están construyendo y están o deben hacer esfuerzos grandes por reducir, digamos, los efectos del clima. Y sus socios más grandes son pueblos indígenas por los temas de conservación. Y ahí vemos una oportunidad de incidencia internacional que no solo se incide diciendo, oiga, los pueblos indígenas tienen derechos, sino que se debe hacer esfuerzos técnicos muy grandes e interdisciplinarios por dar debates técnicos, ambientales, digamos, financieros, para poder, digamos, discutir en debates de derechos, porque, digamos, en lo que nos hemos quedado muy mal los abogados es que nos hemos quedado reclamándoles derechos y muchos soportes, digamos, técnicos a la hora de dar nuestras defensas, y ahí tenemos que hacer esfuerzos y digamos, ahí la academia tiene mucho, digamos, mucho que trabajar y mucho que articular y mucho por hacer, por formar profesionales con debates más técnicos que permitan a las partes entenderse también, inclusive pérdidas económicas, es decir, que los estados ganaran, pues, pero tampoco ganan y tienen unos temas ecosistémicos que son necesarios, digamos, minimizar en el contexto, digamos, de los problemas asociados al clima y al ecosistema. El rol de la judicialización sí ha sido útil, digamos, sí, claro, ha sido útil que salgan todas las sentencias, la jurisprudencia, eso nunca sobra, eso es importante. Y ha sido útil, digamos, animar el reconocimiento de los derechos indígenas, digamos, es útil desde los trabajos pequeños que hace uno en la universidad hasta los trabajos de incidencia más fuerte, todo eso sirve. Mire, yo estudié derecho no porque me gustara, o sea, me tocó porque era lo que más necesitaba mi comunidad. Y después de eso, digamos, me ha tocado también hacer como una red, impulsar una red de abogados indígenas, porque yo sola no puedo, ni pueden 10 o 20 abogados, no es suficiente para un problema tan enorme. Sin embargo, digamos, nosotros hemos hecho un esfuerzo por formar otra generación de abogados más pequeños, estudiantes, como para armar equipos de trabajo que atiendan muchos frentes. Las necesidades de pueblos indígenas no solamente son el tema de industrias extractivas, son muchos temas, los temas de género, los temas de salud, los temas, digamos, de un Estado que no sea adecuado para atender ni construir políticas públicas diferenciales. Nosotros no accedemos a la justicia porque no tenemos un sistema de justicia diferencial, unas incomprensiones enormes. Yo no solamente trabajo el tema de industrias extractivas, me ha tocado trabajar los temas de la erradicación de prácticas nocivas que afectan la salud de mujeres, niñas, indígenas, me ha tocado trabajar muchos temas, y para eso nosotros hemos creado una comunidad de abogados indígenas, sin duda, porque yo no me veo a los 50 años haciendo como lo mismo. Necesita uno crear condiciones institucionales
necesitamos fortalecer a abogados y abogadas para que sean magistrados y magistradas, que sean parte de la institucionalidad y ayuden al país a avanzar, pero quizás no es solo una región de Colombia, es decir, es donde hay todos los pueblos indígenas. Las justicias comunitarias indígenas requieren tener un régimen claro de competencias, de inhabilidades, un diseño institucional, y eso en el mundo, el 70% del mundo son pueblos étnicos, es decir, es un problema de derecho internacional el tema de las justicias comunitarias, y Naciones Unidas ni lo tiene en cuenta, ¿sí? Digamos, son muchos debates. Nosotros sí pensamos que, por ejemplo, en el caso en Colombia vale la pena fortalecer ese trabajo de los juristas indígenas, posicionarlo, ayudarles a formarse, a hacer enlace con ellos, porque a cargo de ellos está como todos los debates de institucionalidad que hoy, digamos, desde el sector indígena se está pensando cómo apoyar. Y en ese sentido vale mucho, vale, digamos, la pena, y ha valido la pena los pocos abogados indígenas que tiene Colombia. Es algo muy, digamos, muy notorio como de encontramos de casi todos los abogados indígenas que hoy trabajan con organizaciones indígenas y exigen derechos, la mayoría somos mujeres. Entonces eso también es muy diciente, digamos, del trabajo de las mujeres en la exigibilidad de derechos de los pueblos indígenas, el rol de las mujeres. Entonces yo como abogada indígena puedo decir que ha valido mucho la pena nosotros, por tener una condición étnica, por tener una situación de identidad colectiva, no podemos elegir si defendemos o no, o sea, nos toca, o si no, no viven nuestras familias. Entonces yo sí creo que debe ser necesario seguir fortaleciendo la formación, no solo de abogados indígenas, la formación de los pueblos indígenas para la exigibilidad de sus derechos como un factor importante para que sean sostenibles las agendas de exigibilidad y el esfuerzo que ustedes puedan también hacer en lo internacional desde su cotidianidad. Entiendo que llegar y contarles todo esto les asusta, es como cuando uno le dicen que pueden haber extraterrestres, de repente uno se queda con la cabeza como asustada, y el tema es que eso sí se le pasa, ¿no? Pero el susto este de la contaminación y de todo esto no es algo que no sabemos si pasa o no, sino que de verdad ya lo constatamos que sí. Entonces el susto es por ratos, vuelve cada rato, y cada vez que afrontamos este tema pues volvemos y nos asustamos, pero el problema ahí está. De pronto no lo alcancemos a resolver nosotros como quisiéramos, pero quizás podemos aportar en lo que nos toca en los debates o ayudar en lo que podamos. More questions? Yo quería preguntarte, Patricia, que en las estrategias de litigio, ¿cómo han integrado o si han integrado o no a las autoridades indígenas dentro de los procesos? ¿Y cómo eso se recibe dentro de un tribunal? Bueno, a mí... ¿Por qué no tomamos dos o tres de nuevo? I'm going to ask in English. I'd like to know about how public opinion is... I would like to know how public opinion in Colombia cope with the dichotomy regarding the necessity to develop of South America that nowadays is based on the assumption that foreign direct investments are very essential, and a harmful impact of mining and oil gas industry to environment and local community. I'm asking that mainly because, coming from Brazil, it's clear for me that public opinion in Brazil did not move to focus on green energy, for example, as an alternative for the development of our country. And as you said about the international pact, to how this new way of thinking about energy, how Colombian public opinion as a whole
deals with that? I mean, with this clear dichotomy and contrast. Karina, dale. Patricia, te quería consultar sobre si las comunidades, cuando enfrentan estos proyectos que se llaman como alternativos de desarrollo o, digamos, como desarrollo sostenible, ¿cuál es la digamos, la contraargumentación o la alternativa a ese proyecto que parece ser positivo por parte de las comunidades, que quizás son de menor escala y que respetan su propio crecimiento económico? ¿Cómo se plantea eso en las mesas de debate y si es posible cuando se producen estos procesos participativos? Bueno, me gustó mucho todas las preguntas, me gustó mucho la del litigio porque, bueno, yo podría decir que los litigios con pueblos indígenas tienen una carga muy grande de los mismos pueblos, es decir, si no, no se ganarían, no serían tan ricos en jurisprudencia, en un montón de temas. Yo, digamos, en la estrategia jurídica, para mí está muy claro que no necesariamente un litigio jurídico, yo he visto ganar muchos litigios jurídicos y no necesariamente ganarse lo político, es decir, no necesariamente una conquista jurídica implica una conquista política, y el litigio jurídico o político o cultural es como una mesa de cuatro patas. Lo jurídico es solo un pie de la mesa, es decir, si las otras tres no funcionan, no sirve. Es decir, tú puedes tener el derecho acá, tú puedes tener escrito y ganado en la sentencia, pero hay comunidades que tienen su título ganado en sentencia y no pueden entrar a su territorio porque económicamente manda a un grupo armado o manda a la empresa y socialmente ha destruido las comunidades. Como también he visto en un caso muy, muy emblemático, que fue el primer caso que yo trabajé de Mandé Norte, cómo fue lo cultural, el fortalecimiento de lo cultural que hicieron los médicos tradicionales con su población cuando les contaron que el caso de Mandé Norte, que empiezo hablando de los espíritus, van a salir a enfermar la comunidad, que lo hacen los médicos tradicionales del pueblo en Vera, cómo la comunidad y se movilizó en la selva. Esa es una movilización enorme en la selva, digamos, de pueblos indígenas que simbólicamente entraron y sacaron a la minera, cómo se opusieron, sacaron al ejército, digamos, cómo hicieron toda su estrategia y cómo fue eso lo que movió a la Corte Constitucional para decir, o sea, aquí hay un pueblo, y cómo conmovió al país frente, digamos, eso. Si el pueblo en Vera no hace eso, seguramente no hubiera salido ninguna sentencia, digamos, en la Corte Constitucional sobre eso. Es más, así hubiera salido en contra, ese pueblo, digamos, no lo ha permitido. Entonces, digamos que no necesariamente en una estrategia de litigio es solamente lo que haga el famoso abogado, sino que es un montón de estrategias, digamos, de la estrategia social, cultural, y es una comunidad indígena que no habla español. Entonces también yo les cuento que yo la primera vez que fui a esa comunidad, a mí el proyecto donde yo estaba decía, tienes que ir a enseñarle consulta previa. Yo decía, como en Vera, yo decía, bueno, y entonces yo me fui y yo me pongo a hablar con la comunidad. Ellos tienen otra variedad dialectal, los en Vera hablamos 5 variedades dialectales, yo hablo 2, pero no era la variedad dialectal que yo hablo, y entonces me quedó muy claro que de consulta previa saben mucho porque y no hay que explicárselo, y saben mucho de sus derechos territoriales porque es su práctica cultural. Entonces en esa estrategia realmente, digamos, había lo que su autoridad había reforzado era sus creencias de su sistema cultural
y conocimiento propio para activar todo el mecanismo de defensa social de todas sus comunidades. Y esa empresa no entró, digamos, no entró porque estaba muy claro que se iban a levantar todos los espíritus y iban a acabar con ellos y les tocaba defender su vida. Entonces eso, en eso, y de ahí para allá, todas, o sea, nosotros vemos, nosotros participamos, ahora tenemos la jurisdicción de jueces, de tierras, y ahí los jueces occidentales han hecho un esfuerzo por entender y articular un sistema, digamos, diferencial. Pero todavía les falta mucho, entonces hemos visto que han emitido sentencias que no sirven, o sea, han hecho un esfuerzo muy grande por sacar sentencias, pero esas sentencias están sin enfoque diferencial, no sirven. Entonces, por ejemplo, el juez de restitución del caso Altandaguea dijo, denle 26 casas a las comunidades desplazadas que están en Bogotá, pero las comunidades desplazadas son un montón. Entonces nosotros decíamos, usted no debió haber ordenado esas 26 casas porque le dijo que a las comunidades que si se van a la ciudad y no resisten, les dan unas casas. Entonces el juez dice, ¿cómo? Entonces, lo otro, el juez dio unas órdenes en otra sentencia grandísima, pero no ordenó traducirla. Entonces llevan 2 años, las comunidades son 7000 y no conocen su sentencia. Entonces digamos que es necesario formar abogados indígenas y meterlos en la institucionalidad, hablantes. Hay cosas que nos enseñan en la universidad, son propias de las culturas, es decir, o sea, hay cosas que son de la cultura y que requieren que el enfoque diferencial esté representado en una institucionalidad diversa, porque es la única manera de hacer enfoque cultural. Y sobre las industrias extractivas, digamos, hay unos debates reales, ¿cierto? Que no, que todos lo vimos, es decir, ¿con qué se hace este edificio? Pues con minería, ¿cierto? Con tierra, con el cemento se saca de las piedras, los anillos que ustedes llevan puestos, los aretes, los instrumentos, los computadores, pues ¿de dónde? ¿Cierto? De la minería. ¿Y hasta qué punto, digamos, y es un tema de gran contradicción, de la realidad del desarrollo económico global, que no es solo de las empresas sino de los consumidores? Entonces digamos ahí sí se hace necesario empezar a pensar y empezar a hablar y a mirar ese hilo muy delgado de cuál es la minería indispensable y cuál es la minería que no, y ahí nos perdemos en la cadena del consumo, ¿no? Pero y en todos los temas asociados al empleo, de las empresas que tienen, la gente. Pero eso es como un debate, digamos, que en este momento con los temas del clima, pues uno esperaría que se dé. Sin embargo, si en nosotros en 512 años no hemos cambiado en nada la política extractiva occidental, que sigue mirando el oro como una riqueza, o sea, un metal como un metal X, que la gente lo sigue mirando con una cultura, lo sigue mirando como la cosa más preciada. Ese es un tema, digamos, un problema cultural de la sociedad occidental, ¿sí? Que ve una roca que no come de ella, o sea, y la sigue mirando como lo más preciado, como es el anillo este de poder, o sea, es un problema grande que uno espera, pues, como que se generen debates en torno a eso, pero no sé cuál podría ser la estrategia, porque de verdad es algo que es muy poco percibido, no se percibe en la cotidianidad occidental, pero si nos miramos, no es porque por acusar a nadie, pero la mano de todos los que estén casados o el arete de la mamá, las joyas de la abuela, empezamos a ver que es un problema cultural de una sociedad que adora una piedra y no le importa que de esa piedra se extraigan un montón de... Entonces sí es necesario poder mirar y hacer otros temas que tienen que ver como cuál es la utilidad, o sea, en qué cosas sí vamos a utilizar minería y en qué cosas no, ¿no?
y es como para no perderlos. We're technically out of time, so I think if people have to go, ya se nos acaba el tiempo, Patricia, pero iba a invitar a la gente que si quería hablar un poquito más contigo, que te quedaras unos minutos más y que los que se tienen que ir, que se vayan, ¿no? So, we're out of time. Thank you all for being here. If you have more questions for her, feel free to stick around for a few minutes. We'll help with translation if you need it. But otherwise, you're free to go. And thank you. Gracias, Patricia, de nuevo por tu presentación.